No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti, a ti, a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Y llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. No hay nada más que tú. Nada más. Nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada bastará. A ti, a ti, a ti, Señor. Anhelo estar contigo de día y de noche, porque no hay nada más, no hay nada mejor que tú en mi vida, en mis generaciones. Solo tú eres suficiente en nuestras vidas. No hay nada, Señor, y no hay nadie realmente que nos pueda saciar. Tú sacias nuestra necesidad. Tú sacias nuestro deseo y nuestro anhelo más profundo. Te bendigo, mi Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias en esta madrugada. Te buscamos de todo corazón, Señor. Nos humillamos delante de ti. Entramos con confianza a tu trono de gracia por la sangre de Jesús. Entramos con confianza, pero con arrepentimiento, Señor.
Porque el ayuno verdadero es arrepentirse. Y nosotros estamos arrepentidos. Yo estoy arrepentida de mi maldad, de la intención de mi corazón que no te agrada. Señor, delante de ti estamos, Señor, buscándote, Dios, mientras te podamos hallar, buscándote mientras te podamos encontrar. Te damos gracias, Señor. Glorificamos tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Damos gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El nombre de Dios es grande. El nombre de Dios es fuerte. El nombre de Dios es victorioso. Gracias, Señor. Me trae confianza, Señor, saber que inclinas tu oración, tu oído a mi oración. Inclinas tu oído a mi clamor, Señor. Estás atento a lo que estamos clamando. Te doy gracias, Señor, por todos los que se conectan en este momento, en este tiempo, desde cualquier lugar del mundo. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque te ha placido y te place que desnudemos nuestro corazón delante de ti en ayuno, absteniéndonos de alimento, Señor, absteniéndonos para obtener sensibilidad en nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque el ayuno nos fortalece espiritualmente, porque el ayuno nos ayuda espiritualmente. Gracias, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Bendigo tu nombre para siempre. Bendigo tu nombre, Señor. Sea el nombre del Señor exaltado en los confines de la tierra. Sea Dios veraz, sea Dios el que diga la verdad y los hombres mentira. Tu verdad, Señor, tu verdad, eso es lo que queremos. Tu verdad. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Con acciones de gracia entramos delante de ti, Señor, ofreciéndote sacrificio de alabanza, el fruto de nuestros labios que confiesan lo grande que eres tú. Alaba a Dios con tus labios. La alabanza no se puede quedar uno mudo o en silencio. La alabanza no es pensándola. El fruto de labios que confiesan lo grande que eres tú. Eres grande, Señor. Eres poderoso. Oh, Señor, nada imposible para ti. Abriste el mar en dos. Hiciste un camino en el desierto. Brotaron manantiales en medio del sequedal, Señor. Multiplicaste comida donde no la había, Señor. Derrotaste a tus enemigos con granizo. Confundiste a Faraón y los hundiste en el mar. Los carros y los caballos poderosos de Faraón y todo el ejército se hundieron en el mar. Cuanto más nuestra oración, nada es imposible para ti. Ni tampoco nadie es imposible para ti. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. A ti clamamos. A ti clamamos. Poder, gloria, majestad, señorío, por siempre y siempre. A ti clamamos, mi Dios. A ti clamamos. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, por siempre y siempre y siempre y siempre, Señor. Tu nombre es glorioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Te exaltamos, Dios, y te glorificamos. Gracias, mi Señor. Delante de la congregación, delante de los santos, te alabo, Señor. Delante de los santos, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. El Señor es mi proveedor. Es mi fuerza. Gracias, Dios. Gracias, te adoramos, Señor. Eres mi escudo. Eres mi pronta respuesta en medio de las tinieblas. Gracias, gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Y ansiedad, así es que yo.
me rindo, así es que yo me rindo, a tus pies abandonar toda duda y falsedad, así es que yo me rindo. Que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Venimos delante de ti, Señor, con nuestras manos levantadas en señal de rendición. Vengo hoy a derramar mis fracasos y ansiedad, así es que yo me rindo, así es que yo me rindo, a tus pies abandonar toda duda y falsedad, así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. Jesús, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré. Que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo,
haz lo que quieras conmigo. Señor, hoy ponemos delante. Te pedimos que perdones el pecado de nuestra familia, Señor. Como Job, hoy oramos y presentamos una ofrenda de oración y adoración delante de ti, porque no sabemos si nuestros hijos han pecado. Y te pedimos que tengas misericordia, Señor. Tú has prometido bendecir en Abraham a todas las familias de la tierra. Nosotros los que te tenemos, los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos descendientes espirituales de Abraham, por lo tanto, nuestras familias están bendecidas. Señor, si mis hijos no están caminando en tu verdad, si mis hijos no están caminando en la luz de tu palabra, si mis hijos están pecando contra ti, hoy te pido perdón. Te pido perdón, Señor, si en mi familia se ha normalizado lo malo. Te pido perdón, Señor, si es normal en mi familia hablar lo incorrecto, ver lo incorrecto, escuchar lo incorrecto, lo que no te agrada. Te pido perdón, Señor. Perdona el pecado de mi familia. Perdona aún el pecado de mis generaciones pasadas. Tal vez yo ni las conocí, Señor. Perdona, Señor, a mis antecesores, a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o no sé cuántas generaciones atrás, si no te honraron, si profanaron tu casa, si maldijeron tu nombre. Perdona, Señor, el pecado generacional, te lo pido, Dios, el que conozca o no conozca, si practicaron la brujería o la hechicería, si practicaron la esclavitud. Te pido que me perdones, Señor. Te pido que me perdones por conocimiento o desconocimiento. Cuando conocemos, podemos decirte perdón. Y si hay algún pecado que tú sabes que ha rondado en tu familia, pídele perdón al Señor. Si consultaron brujos, consultaron hechiceros o adivinos, practicaron hechicería o adivinación, si hubo soborno o robo, o quitaron tierras injustamente a personas, perdónanos, Señor. Perdona a mi familia. Pero también te pido perdón por el pecado que no conozco, Señor, porque aún puedo ser destruida o destruido por ese pecado que no conozco. Así que yo te pido perdón. Si en mi familia se practicó el narcotráfico, te pido perdón. Si en mi familia hubo violación, te pido perdón. Si en mi familia hubo incesto, te pido perdón. Perdón, Señor, perdón por el pecado de mi familia. Perdón, adulterio, fornicación, te pido perdón, Señor. Perdona el pecado de mi familia. Te pido de todo corazón que me perdones, Señor. No quiero que esa maldición siga rondando en mi familia, en mis hijos, en mi vida, en mi propia vida, en mis nietos, en mis generaciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te pido con todo mi corazón que me perdones, Señor. Que perdones la maldad que hay en mí, la maldad que hay en mis hijos, la maldad que hay en mi familia. Perdóname, Señor, perdón por mi familia, te pido perdón. Ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de mi casa. En Abraham serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y yo hoy reclamo esa bendición abrahámica, que hoy está más vigente que nunca. Nadie nos puede arrebatar lo que Dios nos ha prometido. Nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha prometido. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Esta misma noche Dios se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham.
y por él te voy a bendecir y a aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Esa misma promesa es para nosotros. Tú nos ayudarás en todo, Señor. En todo nos ayudarás, Señor. Bendecirás a mi familia en todo, Señor. Gracias, Padre. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. El Señor perdona toda clase de pecado y perdona toda clase de rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salió de Egipto. Perdona, Señor. Perdona la maldad, la rebelión, Señor, la desobediencia. Por favor, Señor, que los pecados no se extiendan a mi segunda, tercera, cuarta generación. Que no se extiendan, Señor. Que mi familia no se vea afectada por esos pecados. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Yo entiendo que tu amor es inagotable. Tu amor es inagotable, Señor. Es inagotable. Es magnífico. Es grande. Tú perdonas, Señor. Tú has perdonado a Israel desde que salió de Egipto. Y nos perdonas a nosotros, Señor. Nos perdonas a nosotros. No porque seamos justos, pero por amor a tu Hijo Jesús. Por amor a tu Hijo Jesús. Yo te pido, Señor, que toda mi casa te sirva, te ame, Señor. Que cada miembro en mi familia cumpla tu propósito. Nacieron con un propósito y cumplirán el propósito por el cual nacieron. Yo no tuve hijos para perdición. Yo no tuve hijos para que se desvíen de la voluntad y el propósito de Dios. Yo no tuve hijos para que sirvan a Satanás. Bendito es el fruto de mi vientre. Todavía sigue siendo bendito el fruto que yo di a luz. Te doy gracias, Señor. Y hoy arrebato en el nombre de Jesús, hasta del mismísimo infierno, a mis hijos. Y yo declaro que todo espíritu anticristo en mi familia se va. Todo lo que es anticristo en mi familia se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, por el nombre de Jesús. Padre, yo te lo pido hoy, todo espíritu anticristo, toda cultura anticristo que se quiere meter en mi familia y doblegar a mi familia, se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Por el contrario, yo declaro y creo con mi corazón, por eso lo confieso con mi boca, que toda mi familia te sirve dentro de la iglesia, pero también te sirve en los lugares donde los has colocado. Te doy gracias, Señor, porque mi familia es una familia que te ama, que respeta el día de descanso, que el día de descanso no se ocupan de negocios porque es un día santo. Es un día consagrado para ti, Señor. Es un día consagrado para ti, Señor. Es un motivo de alegría. Es un día dedicado solamente a ti, para servirte y para adorarte. Para servirte y para adorarte. Mi familia, Señor, te sirve y te adora. Mi familia te ama, Señor. Mi familia te ama, Señor. La presencia tuya está en mi familia, Señor. Gracias, Señor. Dejamos de hacer negocios y de hablar inútilmente en el día de descanso, Señor, en el día de reposo. Entonces, tú serás nuestro Dios. Tú serás nuestra alegría. Nos harás gobernantes del país. Nos entregarás la tierra que nos prometiste a nuestros antepasados. Se la juraste a Jacob.
y no la entregas. Y así será. Nuestros enemigos no se pueden enseñorear de la tierra, de las posesiones, ni de lo que tú nos has prometido. Tú cumples tu promesa, tú cumples tu palabra. Tú eres Dios de sí y tú eres Dios de amén. Tú cumples lo que has prometido, Señor. Tú derramas tu Espíritu Santo sobre mis generaciones. Te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias, mi Señor. Te bendigo, Señor. Te glorifico, te exalto por siempre sobre mi familia, Señor. Tú eres el Dios de mi familia. Tú eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob y eres mi Dios. Eres mi Dios, eres el Dios de mis hijos, eres el Dios de mis nietos, eres el Dios de mis bisnietos, de mis tataranietos, hasta mil generaciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Exaltemos el nombre del Señor. Exalta el nombre del Señor. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor. Amado Jesús, hoy extendemos nuestro corazón para sumergirnos en tu plenitud, porque solo tú bastas, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Y tal y como somos, nos amó. Vamos, dile tal y como somos. Cristo basta, Jesús Cristo basta.
ahora y un futuro. Y esperanza fiel en su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios poderoso. Tú rodeas mi familia. Tú rodeas mi familia con tu misericordia y con tu amor. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Yo creo, Señor, en la salvación de toda mi casa. Salvos toda mi familia. Yo lo creo, Señor. Yo creo que mi familia es salva, que tú eres el Señor y el Salvador de mi familia. El Señor y el Salvador de mi familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias porque mi familia no usará tu nombre en vano. Te doy gracias, Señor, porque tú has prometido que enviarás tu ángel para que nos protejas y para que nos guíen en el camino, para que nos guíen en los caminos en que debemos seguir, en el lugar que nos has preparado. Y tú creas un espíritu de obediencia en mi familia, Señor. Te doy gracias, Padre, porque los planes que tienes para mi familia son planes buenos. Tus planes son planes de bien y no de mal. Tus planes son darles un futuro lleno de gloria y un futuro lleno de esperanza. Ahora te pido que mi familia acepte esos planes. Ahora te pido, Señor, que mi familia los acepte, que sus corazones sean blandos, Señor. Blandos, Señor. Blandos, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te pido que el Espíritu Santo sea derramado sobre mi familia, así como fue derramado sobre el sacerdote Zacarías, sobre Elizabeth, sobre Juan el Bautista. Yo te pido, Señor, que mi familia sea llena de tu presencia, que en mi familia sea derramado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y yo te pido que un espíritu de temor del Señor venga sobre cada uno de nosotros, que tengamos temor de hacer lo malo. No queremos hacer lo incorrecto, Señor, delante de ti. No queremos, Señor. Queremos vivir en santidad. Queremos vivir en integridad. Queremos vivir en lo que te agrada. Queremos vivir en lo que es justo, Señor, delante de ti. Hoy clamo por espíritu de temor sobre mis hijos, sobre mis nueras, sobre mis padres, sobre mis cuñados, sobre mis sobrinos, sobre mi abuela, sobre mi mamá, sobre mi papá. Menciona a los miembros de tu familia. Te estoy dirigiendo generalmente, pero tú menciona a cada miembro de tu familia, sobre mis yernos. Te pido en el nombre de Jesús, espíritu de temor de Jehová, caiga sobre ellos, caiga sobre ellos, que los ojos de su entendimiento espiritual sean alumbrados. Toda ceguera es quitada de la vida de mi familia. Toda ceguera es quitada de la vida de mi familia en el nombre de Jesús. La ceguera espiritual se va de mi casa. Todo lo profano, todo lo malo, todo lo injusto, todo lo que no trae gloria al nombre de Dios, se va de mi familia en el nombre de Jesús. Se va de mi familia, todo lo que no es santo. Somos una familia apartada para ti. Tú nos has apartado para tus propósitos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que mi familia no usará tu nombre en vano. Que mi familia no usará tu nombre en vano, Señor. Que mi familia no maldecirá tu nombre, Señor. No, 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 no. Que glorificaremos de generación en generación. Glorificaremos tu santo nombre de generación en generación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las promesas que nos has dado como familia, Señor. Porque tus promesas son sí y tus promesas son amén en Cristo Jesús. Porque tus promesas se cumplen. Te doy todo honor y te doy toda gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Te bendigo y te glorifico, te bendigo y te exalto, por siempre y siempre, Señor, por siempre y siempre te exalto, a ti, Dios, a ti, Señor,
a ti, solo a ti, dador de la vida, el dador de la vida. Gracias, Señor. Yo declaro que mi familia está guardada. Yo declaro que mi familia está protegida. Yo declaro que tú eres el pastor de mi familia y nada nos faltará, pero porque tú eres la fuente inagotable, Señor. Tú eres el pastor de mi familia y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos haces descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreas. Confortas nuestra alma, tú confortas el alma de mi familia. Si hay alguien en mi familia que está atribulado, tú confortas el alma de mi familia. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Conforta el alma de mi familia. Te lo pido, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Conforta el alma de mi familia, Señor. Guarda el alma de mi familia, la mente, las emociones. Yo oro por la mente de mi familia. Todo dardo del enemigo, toda mentira que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo, toda mentira que se ha levantado en contra de la palabra de Dios, la derribamos en el nombre de Jesús. Declaro que mi familia tiene el yelmo de la salvación en su mente. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Todo demonio que está hablando al oído, a la mente, a las emociones de cualquier miembro de mi familia, lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Tú guardas la mente. Tú guardas la mente de mi familia, tú guardas las emociones, tú guardas los sentimientos. Si hay alguien en este momento que está atravesando por un dolor sentimental, una pena sentimental, en el nombre de Jesús, tú levantas, tú sanas al herido, tú sanas al herido, Señor, en mi familia, porque tú confortas el alma, nos guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aunque tuviésemos que atravesar por valles de sombra y de muerte, tú estarás con nosotros. Tú no nos dejarás ni nos abandonarás. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Tú unges nuestra cabeza con aceite. Tú unges nuestra cabeza con aceite fresco. El aceite que estás derramando sobre nuestras vidas no es aceite usado, no es refrito. Es fresco, hay una unción fresca sobre mi familia, Señor. Usa mi familia, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Te bendigo, Señor. Te bendigo por mi familia, Señor. Te bendigo por mi familia. Bendita es mi familia. Bendecida mi familia, guardada con la sangre de Cristo Jesús. Cubierta, cada miembro de mi familia está cubierta con la sangre de Jesús. Hoy clamo la sangre de Jesús y no solamente la clamo, aplico la sangre de Jesús sobre cada miembro de mi familia. Empieza a nombrar cada miembro de tu familia y aplica la sangre de Jesús. Aplico la sangre de Jesús sobre mi esposo o sobre mi esposa, si es el caso tuyo, hombre. Aplico la sangre de Jesús sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre mis nietos o nietas. Aplico la sangre de Jesús sobre mis padres, abuela. Aplico la sangre de Jesús sobre mis cuñados y sobrinos, sobre mis consuegros. La sangre de Jesús es aplicada. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque hay una barrera de protección sobre mi familia. Hay una barrera de protección sobre mi familia. El maligno no puede atravesar la sangre de Cristo. El maligno no puede traspasar la sangre de Cristo. Yo la aplico. La sangre de Cristo está aplicada sobre mi familia. En el nombre de Jesús. Y el maligno no puede traspasar esa barrera. Te doy gracias. Te doy gracias. Hay poder en la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Su amor cargó aquella cruz. Preciosa sangre de Jesús, con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor.
Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia, Señor. Es por tu gracia. Gracias, Padre. Es por tu gracia, Señor. No es por lo que hicimos. No es por nuestras habilidades. Es por tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos. Glorioso Dios. Glorioso Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias. Yo envío ángeles, guerreros, a que defiendan a mi familia y la protejan. Envío ángeles del cielo, espíritus ministradores, que sirven a los que hemos de alcanzar la salvación. Los envío en el nombre de Jesús para que guarden a mi familia, para que los protejan de todo mal y los protejan de todo peligro.
Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Mi familia, Señor, está guardada. Mi familia está protegida, Señor. Mi familia te ama. No adora dioses ajenos. No adora dioses falsos. Te adora a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. A Él es quien adoramos. A Él es quien servimos. Oh, sí, Señor. A ti, solamente a ti, Señor. Solamente a ti, mi Dios. Gracias. Oh, gracias, Dios justo, Dios bueno, Dios misericordioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú extiendes tu misericordia hasta mil generaciones. Hasta mil generaciones. Gracias, Señor, porque cada generación se acercará más a ti. No se alejará, sino se acercará más a ti. Con más pasión, con más fuego. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria, 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 gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Exalto el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De la boca de mi familia no saldrá nombre de dioses ajenos, sino que mencionarán el único Dios verdadero. No se arrodillarán ante falsos dioses. Harán lo que es bueno y lo que es justo y lo que te agrada, Señor. Lo que te agrada. Caminaremos en tus mandamientos, en tus ordenanzas y en tus estatutos, Señor. Caminaremos como de día y no como de noche. Haremos lo recto, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por guardarla. Gracias por protegerla. Gracias, Señor. Gracias por cada miembro de mi familia. Que le quitas los velos, que caen las escamas de los ojos, que el espíritu engañador no puede venir a ellos. Silencio la boca del engañador sobre la vida de mi familia. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Las escamas de los ojos caigan. La ceguera espiritual sea quitada. Los ojos de su entendimiento espiritual sean alumbrados. Los oídos espirituales sean sintonizados con el cielo. Pero también que estemos alerta. Que nuestros cinco sentidos estén alerta para ver lo que nos quieres mostrar, Señor. No solo malo, sino bueno. Si hay algún peligro, no lo vas a mostrar. Pero también si hay una oportunidad, no la vas a mostrar. Te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, mi Padre bueno, te pido en el nombre de Jesús, Padre. Si hay alguien en crisis financiera en mi familia, si hay alguien que necesita un trabajo en mi familia, te pido que no termine este mes sin que haya sido contratado con un buen salario y con un buen horario. Un horario que no sea esclavizante, un horario que permita adorar tu nombre, Señor. Porque tú no nos has llamado a esclavitud, tú nos has llamado a libertad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, por una intervención financiera en mi familia, Señor. Por aquellas personas que están esperando que un pleito se resuelva, que haya justicia, Señor. Tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro defensor. Tú lo haces, Señor, tú lo haces. Tú bendices las familias. Tú se lo prometiste a Abraham. En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, Señor. Todas las que tenemos pacto contigo, Señor. Todas las familias de la tierra son bendecidas. Te lo pido, Señor. Bendice la mía, porque yo estoy injertada en ese pacto abrahámico, Señor. Yo estoy injertado en ese pacto abrahámico. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria y honor. Gloria, gloria, gloria al nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, porque si lo hiciste con Abraham, si lo hiciste con Isaac, si lo hiciste con Jacob, lo haces con mi familia, Señor. Con mi familia. Yo soy bendita, Señor. Yo soy bendita. Mi familia es bendita, Señor. No hace falta nada en mi familia. Yo nunca he visto un justo desamparado.
y tampoco he visto que su familia mendigue pan. Mi familia no mendigará pan. Mi familia no tendrá necesidad de absolutamente nada. Las puertas de mi familia se abren, Señor. Se abren, Señor. Lugares espaciosos. Te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Gracias, mi Dios. Te adoramos. Juntos te adoramos, Señor. Juntos te adoramos. Tú eres el centro de mi familia. Tú eres el Dios de mi familia. Jesús, tú eres el Señor y Salvador de mi familia. Jesús, te entrono en mi familia. Toda persona diferente a Jesús se ha quitado de mi familia. Jesús, tú eres el centro de mi familia. Jesús, tú eres el Señor de mi familia. Jesús, tú eres el Salvador de mi familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Voy a ningún lugar, no quiero llegar. No.
no voy a llegar. Hoy oramos por nuestras naciones, para que nuestras naciones escuchen tu voz, Señor, para que nuestras naciones inclinen su voluntad a la tuya. Hoy oramos, Señor, por los gobernantes de nuestras naciones. Por la necedad de ellos, te pido perdón y te pido que entiendan que solo son hombres, que solo son hombres. Te pido en el nombre de Jesús, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor. Que ayudes a nuestras naciones, que tengas misericordia de nuestras naciones, Señor. Te pedimos por Argentina y sus elecciones mañana. Te pedimos, Señor, que un hombre temeroso tuyo, Señor, que ame la familia, que te ame a ti, Señor, que ame los valores, que ame a los niños, sea elegido presidente. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y que el evangelio pueda correr con facilidad, que todo lo que Argentina ha sembrado en el mundo espiritualmente lo recoja multiplicado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por nuestras naciones. Por favor, menciona la nación donde vives, de donde estés conectado. Y déjanos saber, por favor, en los comentarios. Déjanos saber desde qué país estás conectado. Y bendecimos tu nación. Bendecimos tu nación con la presencia de Dios. Que la gloria de Dios cubra a nuestra nación. Que la gloria de Dios cubra mi nación. Que la gloria de Dios sea derramada en mi nación. Que tu presencia sea derramada en mi nación. Señor, bendigo a República Dominicana, Señor, que está conectada en este momento. Bendecimos, Señor, a Houston, Texas. Bendecimos, Señor, a Colombia, Padre, a nuestra nación Colombia, a Perú. Gracias, Señor, por Perú. Gracias, Señor. Bendecimos, Padre, las naciones de la tierra, Dios. Las naciones de la tierra. Bendecimos a Guatemala con paz, Señor. Con paz, Señor, en el nombre de Jesús. Toda confusión en Guatemala sea quitada en el nombre de Jesús. Toda confusión sea quitada. Y te pedimos, Señor, que venga tranquilidad y sosiego y justicia a Guatemala en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón. Con todo el corazón. Bendice a Israel. Bendice a Israel, Señor. Bendice a Israel con paz. Bendice Israel con paz, Señor, defiéndela de sus enemigos, de los que mienten en contra de ella, Señor. Y todo aquel que se ha levantado en contra de esa nación, Señor, injustamente, déjale saber que tú eres Dios. Déjale saber que se han metido con la niña de tus ojos, Señor. Bendice a Israel con paz. Y bendecimos, Señor, a nuestros hermanos palestinos, Señor, a todos tus hijos en Palestina. Los bendecimos, que la salvación llegue también a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Padre, hemos orado de acuerdo a tu voluntad. Y cuando oramos de acuerdo a tu voluntad, sabemos que nos oyes. Y si sabemos que nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hemos hecho, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos con tremendas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberse conectado a este día de ayuno. Este es nuestro cuarto día. Son 21 días de ayuno. Lo hemos iniciado el día 18 de octubre e iremos hasta el 7 de noviembre. Si no lo has iniciado porque no sabías, inícialo hoy. Estamos haciendo un ayuno de 21 días. El ayuno, estamos guiándonos por el ayuno de Daniel,
Daniel se abstuvo de manjares delicados, de postres, de dulces, de cosas deliciosas al paladar. Daniel tomó agua y legumbres. Puedes también tomar frutas, comer frutas si necesitas una proteína al día, una proteína al día. Abstente de sodas, de gaseosas, de bebidas energizantes. Toma solo agua, no jugos. El ayuno es dejar de comer, pero también es que el Señor nos cambie en actitudes. Así que inícialo. O si tú le vas a ofrecer una de las comidas del día por los 21 días al Señor. La idea es que si le ofreces una comida, no comas mucho en las otras dos tampoco, porque nuestra carne realmente debe sentir la necesidad de Dios. Esos son los 21 días de ayuno que vamos a tener. Estamos orando por nosotros, por nuestras familias, pero también por nuestras naciones, por un avivamiento. Se oye el rugir. Yo no he podido encontrar la palabra, pero es como, no sé ni cuál es la palabra en español, ni siquiera en inglés. Creo que la tengo acá como crack, como craquear, como si se estuviera rompiendo algo. Ya sé, es como cuando un ave está saliendo de su cascarón. Es como si el avivamiento estuviera craqueando en diferentes partes de la tierra. Así que no dejemos de orar, no dejemos de clamar. Y durante el día, mantén una actitud de oración, de adoración. Repite este tiempo dos veces más. Adora al Señor. Ora en el Espíritu. Dice Pablo en Efesios que deberíamos orar en el Espíritu todo el tiempo. Todo el tiempo debemos estar orando en el Espíritu. Y mañana no nos conectamos a la oración, porque mañana es domingo, día del Señor. Mañana no es domingo de fiesta, mañana no es domingo de lavar la ropa, ni de hacer mercado. El único día que tiene un título y un nombre es el día del Señor. El lunes no dice, todos los días son del Señor, por supuesto, dice la Biblia. Pero lo que quiero decir es que Dios le puso un nombre específico a ese día, porque quería que hiciéramos dos cosas en ese día. Tres cosas realmente se hacen en el día del Señor. Se descansa de la cotidianidad, se descansa del trabajo, se alaba a Dios, se adora a Dios y se sirve a Dios. Te voy a leer una porción de la Escritura en Isaías 58, 13 y 14. Respeten el día de descanso, respeten el día del Señor. No se ocupen de sus negocios. Que ese día sea santo para ustedes y un motivo de alegría. Que sea un día dedicado solo a mí. Si respetan ese día, dejando de hacer negocios y de hablar inútilmente, entonces yo, su Dios, seré su alegría. Los haré gobernantes del país, les entregaré la tierra que prometía su antepasado Jacob. Les juro que así haré. No trates de hacer más en el día de reposo, porque realmente el día de reposo, guardar el día de reposo y guardar el día del Señor, va a bendecir los otros días. No te preocupes, no te preocupes por ganarte un poco más de dinero. No, el dinero no lo es todo en la vida. Cuando tú obedeces a Dios, lo que te ibas a ganar por hacerlo el día del Señor, te lo va a multiplicar de manera que tú ni te imaginas. Así que por esa razón, mañana no nos conectamos a la oración. Mañana estamos en nuestras iglesias sirviendo y adorando al Señor y reposando de toda nuestra labor. El resto del día descansando nuestra mente, nuestro cuerpo, haciendo una actividad diferente a la que hacemos cotidianamente. Nos volvemos a ver el lunes, nos volvemos a conectar el lunes a las 5:30 de la mañana, hora de Colombia. Ahora, que no nos conectemos mañana a la oración no significa que no estamos de ayuno. Mañana continuamos el ayuno, solamente que no nos conectamos a la oración porque estamos en nuestras iglesias. Dios los bendiga y los guarde a todos, y nuevamente nos volvemos a ver el lunes con el favor de Dios.